El confidente de Murray tenía razón. Ese es el silo en el que se oculta la batería. Para prepararla para el viaje, hay que drenar toda la energía de luz del norte. Si sujetamos el gancho de amarre de una barca a la parte superior del silo, podremos agotar la energía de la batería. Murray está listo para ayudarte a saltar a la barca. Una vez a bordo, me haré con el control y la acercaré lo suficiente para lanzar el gancho de amarre. Muy bien. Subiré a lo alto del silo y fijaré los ganchos. ¿Cuántas amarras necesitamos para vaciar la batería? 3 son suficientes. Cuando esté sujeta la primera amarra, Murray y yo dirigiremos otra barca. Debes estar en posición. Por fin, me toca algo fácil. Estoy listo para lanzarte a esa barca. Últimamente tengo muy buena puntería. Ahora puenteamos los controles. Con ese piloto automático. La barca está en posición. Ya estoy subido al silo. Lánzame el gancho de amarre y lo sujetaré a la batería. Gancho colocado. Chicos, deberíais ir a por otra barca antes de que alguien se dé cuenta de lo que hacemos.
Segundo gancho colocado. Tan solo queda una amarra más para vaciar esta cosa. Pasado. Supongo que le gustaba estar congelado. La cámara de la batería está vacía, así que podemos irnos. Thank you.
faro es el medio para conseguir las luces del norte. Tenemos que apagarlo o la batería del silo continuará cargándose. Y no podremos ocultarnos en su interior. Entonces, ¿quieres que vaya allí y rompa la cosa esa? Ese trabajo es propio de Murray. En este trabajo necesitaremos las habilidades de los tres. La puerta delantera está cerrada y eres el único capaz de trepar hasta la trampilla de arriba. Una vez dentro, baja a la primera planta y déjanos entrar. Acabaremos el trabajo. Bien, nos vemos en la planta baja. Hasta la trampilla. Gracias, amigo. Déjame en ese atractor de luz del norte. No dejaré nada. No es tan sencillo, Murray. Yo invertiré el flujo de energía desde el ordenador de control, mientras tú subes el interruptor. Así, Sly tendrá un momento para subir hasta los cables de alimentación y sobrecargar el sistema desde arriba. Todo el día subiendo y bajando. A ver si ponen un ascensor.
Son correctos, y siempre lo son, la combinación tiene que ser 5-8-3. ¡Madre mía, qué maravilla! Thank you.
Conseguir un huevo de águila, hay que destruir los conductos de combustible. Parece sólido. Murray es fuerte, pero no creo que pueda atravesar el metal con sus puños. No hay problema. ¿Ves a ese oso de allí? Se llama Pucheros. Los guardias pasan de él porque es ciego y no tiene sensibilidad. Excepto por el olfato. En cuanto huele a pescado, nada le puede detener. Usa a Pucheros para romper los conductos. Pero yo no huelo a pescado. ¿O sí? ¿Cómo le voy a atraer? Bentley se ha apostado en el río. Va a tirar bombas al agua para que los peces salgan volando por los aires. Seguro que muchos caerán a tu lado. Entonces, ¿quieres que tire un pez a los conductos de combustible para que Pucheros los rompa? Esa es la idea. Incluso puedes intentar lanzarles peces a los guardias. Así olerán más. Atrae a Pucheros al siguiente conducto de combustible con los peces. Ya ha percibido el olor. ¡Ya viene! El oso va hacia allí. Pucheros está de camino a tu posición. Los sensores del piso franco indican que Pucheros se ha puesto en marcha.
combustible están abiertos, Sly está listo para saltar desde el faro. Para ganar a Jim Bison en los Juegos Leñadores, habrá que conseguir la ayuda de las águilas gigantes canadienses. Su nido está en ese iceberg. Tienes que robar uno de los huevos y traerlo sano y salvo al piso franco. Usaremos los instintos protectores que tienen las águilas contra Bison. Sí, sí, parece fácil. Si no fuera porque tengo que nadar casi un kilómetro por el agua helada. ¿Y por qué nadar si puedes volar? Al destruir los conductos, el contenido combustible a presión se ha incendiado. Entiendo. Puedo elevarme con la corriente ascendente que crean las llamas. Pero procura alejarte del fuego. Si te acercas mucho, nuestro viejo puchero cenará mapache a la brasa. ¡Qué majo eres, Bentley! Cuidado con las águilas, no tienen muy buenas pulgas. ¡Fantástico! Si llevas ese huevo de águila al piso franco, ya estaremos preparados para los Juegos Leñadores.
Se acercan los juegos leñadores. Aunque Murray se haya empollado la guía para cortar leña, ninguno está capacitado para derrotar a Jim Bison en su propio terreno. Así que, aunque me duela decirlo, vamos a tener que hacer trampas. Murray, tú participarás en la competición de corte de leña. Suma muchos puntos y espera a que le toque su turno a Bison. Cuando esté en faena, le meteré el huevo de águila en los pantalones para que los padres le molesten en sus swings. Sly, como se te da bien eso de subir, te he inscrito en la escalada del muro de hielo. Para evitar que Bison te gane, haremos que se caiga del muro con unas amarras colocadas en las proximidades. Y por último, yo representaré a nuestro equipo en la rodadura de troncos. Con todo lo que sé sobre mecánica rotacional, conseguiremos una gran puntuación. Sly, tú te encargas de engrasar los troncos de Bison para que no pueda ganar. Pues si estáis listos, demostremos a esos leñadores descerebrados lo que es bueno. Venga, chicos, vayamos allá y ganemos las garras a Jim Bison. Sly, intenta ser discreto cuando nos acerquemos. No queremos que te reconozca. Disculpe, señor. Somos unos humildes leñadores a los que les gustaría participar en los juegos. ¿Acaso creéis que podéis ganar las garras de Clockwork? Por supuesto que podéis participar. Pagando antes la inscripción, claro. Muchas gracias, compañero. Nosotros iremos ocupando nuestros puestos para la competición. Disfrutad mientras tengáis esperanzas. Eso es lo más parecido a la victoria que vais a sentir jamás. La primera prueba de este año será la del corte de leña. Nadie va a batir mi récord jamás, pero al menos que lo intenten. No está mal. Pero aprende de mí. Mira cómo destruyo ese tronco sin ningún esfuerzo. Bentley, te toca. Colócale a Bison el huevo de águila para que los padres se lancen sobre él y le desvíen el hacha.
que os lo volváis a pensar. Lo que queríais darme era un 10, ¿verdad? Así que vuestro amigo rosado sabe manejar un hacha. A ver qué haces en un muro de hielo vertical. Se podía esperar otra cosa de un mapache. Un mapache tan canijo. Pero observa, te voy a demostrar el verdadero arte de la escalada. Ray, utiliza esos ganchos para agarrar a Bison. Tendrás que engancharle con las tres amarras para tirarle del muro. ¿Tan prodigiosa? Que os habéis vuelto a equivocar. ¿Alguna vez os he contado la historia de aquel juez de las últimas competiciones que se equivocó y no me dio un 10? Vamos empatados y tan solo queda una prueba. Por desgracia para ti, he dejado mi prueba favorita para el final. La rodadura de troncos. Parece fácil, solo tengo que intentar mantenerme fuera del agua. Con suerte. Pero ahora, fíjate cómo lo hace un experto. Es increíble. Jim Bison ha intimidado tanto a los jueces que es imposible que pierda. Tienes razón, Murray. Esos tipos tienen que largarse. Bueno, a ver si se me ocurre algo. ¿Y si atrajera a los jueces uno a uno con mis distracciones hasta esa cueva? Una vez dentro, los dejaríais inconscientes y les robaríais la ropa. ¡Qué ingenioso! Cuando los tres jueces estén fuera de juego, nos disfrazamos de ellos y los suplantamos en el tribunal.
Sly, puedes usar el artefacto despertador para distraer a los jueces y atraerlos al interior de la cueva. Es un plan genial, Sly, pero tendrás que darte prisa. Cuando Bison acabe su prueba de rodadura, se acaba la función. ¿Qué os ocurriría si os equivocabais con las puntuaciones? Un segundo. Vosotros no sois mis jueces. Es el mapache canijo y sus amigotes. Ay, si lo que queréis son las garras, ¡venid a por ellas! ¡Oh, mi cabeza! ¡Menudo gancho tienen esas garras! ¡Sly! ¡Murray! ¡Despertad! Estoy despierto, pero no chilles. Me duele la cabeza. ¿Ah? ¿Quién? ¿Dónde estamos? ¿Qué pasa? Parece la sala de control del aserradero. Bison nos ha debido encerrar aquí para interrogarnos más tarde. A mí me gustaría salir antes de que vuelva. Parece que todo está muy bien sellado. Excepto... ¿Excepto qué? Excepto que quepas por ese agujero. Sí, creo que puedo meterme. Bajaré e intentaré abriros desde fuera. Si hay algún problema, hablaré con vosotros por el walkie-talkie para que me ayudéis con los controles del aserradero. Mientras os ocupáis de eso, intentaré forzar esa puerta de acero. Con tiempo puede que consiga hacer algo. Parece un buen plan. Buena suerte, Bentley. Y grita si quieres que te ayude desde aquí arriba. Bentley, ¿estás bien? No te veo desde aquí, pero he oído el golpe. Supongo que sí. Te lo diré cuando recupere el... aliento. Tenía que haberme imaginado que una tortuguita como tú se escaparía por la primera ratonera que encontrase. No, se me han caído las gafas y venía a buscarlas. No soy tan estúpido como tú. Mientras estabais inconscientes, mis chicos y yo nos pasamos por vuestra guarida y cogimos todas las piezas de Clockwork. Una gran suerte. Arpegio estaba dispuesto a soltar un auténtico tesoro por todo el lote. Incluso le di las garras. ¿Has vendido todas las piezas? ¿Arpegio las tiene todas? No esperaba que alguien como tú entendiera los entresijos de los negocios. Apuesto a que las tortugas no saben distinguir un leñador de un tarugo. Muy bien. Es hora de que te muestre lo tontas que somos las tortugas. Sly, cuando yo diga... Vale. Prepárate, Bison. ¡En guardia! Muy bien, necio. Prepárate, entonces.
Dime qué palanca tengo que usar. ¡Quémalos! Vale. ¿Cierras? Sí. ¡Llamas! ¡Llamas! ¡Allá va! ¡Pásalos! Ya voy. ¡Quémalos! Muy bien. ¡Cierras! ¡Cierras! ¡Venid aquí, chicos! ¡Acabemos con esta alimaña! ¡Pujas! ¡Fuego! ¡Pim, pam! ¡Cierras! De acuerdo. ¡Pásalos! ¿Qué tal? ¡Pujas de sierra! ¡Hecho! ¡Llamas! ¡Llamas! ¿Cierras? ¡Hojas! ¡Hojas! ¡Fuego! ¡Pim, pam! ¡Hojas de sierra! ¡Esto! ¡Meta de la meta! ¡Llamas! ¡Llamas! ¡Sí! ¡Cierras! ¡Cierras! ¡Fuego! Vale. ¿Cierras? Ya voy. ¡Llamas! De acuerdo. Venga, chicos, matadle. Vuelo suco. ¡Hojas! ¡Hecho! ¿Cierras? Allá va. ¡Fuego! Muy bien. ¡Hojas! ¡Hojas! ¡Sí! ¡Maldición! ¿Me está acosando una tortuga cuatro ojos? ¡Ay, cómo cambian los tiempos! ¡La inteligencia supera a la fuerza! Buen trabajo, amigo. Puedes presumir de reflejos. ¡No os olvidéis de mí! Fue... genial cómo abriste esa puerta, Murray. Gracias. Señor Bison, el dirigible de Arpegio llegará exactamente dentro de un minuto para recoger la batería de luz del norte. Vale, vamos a dejarnos de palmaditas en la espalda. Si queremos las piezas de Clockwork, tenemos que entrar en ese dirigible. La batería del silo no está lejos. ¡Corramos! ¡Basta de hablar! ¡A moverse! ¡Moved el culo! ¡El dirigible va a llegar! En cuanto entramos en la batería de luz del norte, todo se oscureció. Durante unos largos minutos estuvimos sentados en la oscuridad. Nadie se atrevía a hablar por temor a que los hombres de Bison nos descubriesen. El tiempo parecía haberse detenido, pero entonces notamos algo. Nos estaban subiendo al dirigible de Arpegio. Era muy extraño. Habíamos perdido el principal objetivo de todos nuestros planes. Las piezas de Clockwork. Al observar a mis compañeros, supe lo que pensaban. Habíamos fracasado. Estaba nervioso. Necesitaba acción. La que fuera. Bentley intentaba dar algo de sentido a la situación dibujando planes ilógicos. Pero Murray se llevó la peor parte. Estaba sentado, llorando y mirando cómo la furgoneta se perdía en el horizonte. Esa furgoneta era su vida. Había que encontrar la forma de compensárselo. Thank you.